categoría 110 menores. Final de una categoría que tuvo a Agustín Benítez, el piloto de Concepción del Uruguay, el entrerriano, como el mejor a la prueba de clasificación. El subcampeón del 2013 en 50 de escuela debutaba a la 110 y en la segunda fecha metía el mejor tiempo. Lo vemos en acción a Augusto Gietti, el de Villa Concepción del Tío, que marchaba en la primera ubicación. Lo cambia al piloto de la máquina número 15 y pasa a ser el puntero de la competencia. Líder ahora al piloto Augusto Gietti, seguido de Agustín Martina, de Juan Viganoni. Vamos a ver una de las mejores competencias. Ahora el que pasa a ser el puntero es la máquina número 15 de Lucas Sanabria, oriundo de Ceres, viviendo en la localidad de López, provincia de Santa Fe. Se le barra la moto, mira hacia atrás, casi lo choca a Gietti, y el que aprovecha es Viganoni. Gran maniobra de Viganoni para aprovechar ese inconveniente. Entre Sanabria, piloto de la localidad de López, el que se mete también en las correcciones, Indiano Hoyos, el piloto de Santiago del Estero. Problemas para Franco Lutri, el de San Francisco. Empiezan a cambiar las posiciones atrás. El líder sigue siendo Viganoni, seguido de Lucas Sanabria. Gietti, que había sido puntero, aparece ahora en la sexta ubicación. Fíjense, Viganoni, Sanabria, que quiere recuperar la primera posición. Parece que Viganoni y Sanabria empiezan a sacar un poquito de distancias. Sin embargo, entre Hoyos, Agustín Martínez, que ahora es tercero, el piloto de San Guillermo, empiezan a achicar distancias. Se mete también Gonzalo Delgado, el piloto de Freire. Fíjense cómo Augusto Gietti, que había sido puntero, ahora está en la sexta ubicación. Martina, que quiere luchar con Sanabria, que ahora recupera la primera ubicación. Viganoni es segundo. Tercero aparece Agustín Martina. Viganoni recupera la primera posición y Martina en la recta opuesta lo supera. Gran maniobra el piloto de San Guillermo, el de la máquina número 16, para ahora ser puntero. Tuvimos tres líderes diferentes. Este es el cuarto que se suma a la lista. Agustín Martina es el líder. Había sido puntero Viganoni, Augusto Gietti, Lucas Sanabria, Emiliano Hoyo, el piloto de Santiago del Estero, aparece en la tercera ubicación. Sanabria cuarto. Estamos viendo la final, la segunda del año de la categoría 110 menores. Estamos en Totoras, en el circuito natatorio Parque del Unión Fútbol Club de la ciudad de Totoras, con la fecha más importante y trascendente de los últimos años. ¿Por qué? Por récord, por cantidad de inscriptos, por el público, y una jornada inolvidable en condiciones climáticas y en condiciones de espectáculos que dieron cada uno de los 231 inscriptos en la competencia, la segunda del año en Totoras. Volvemos a la acción de las 110 menores. Sigue siendo puntero Martina. Parece que se aplacó un poquito la lucha. Detrás de Martina aparece el piloto Juan Viganoni, Liano Hoyos, el piloto de Santiago del Estero, Gonzalo Delgado, Augusto Gietti, y empieza desde atrás Emiliano Rodríguez, el de Concordia, máquina número 9 para el piloto entrerriano, también a achicar distancia. Fíjese que prácticamente nada la diferencia entre Viganoni, Gietti y Martina. Problemas para el piloto de Santiago del Estero, Emiliano Hoyos pierde ritmo de competencia. Viganoni quiere recuperar la posición y problemas atrás entre Sanabria, Emiliano Rodríguez. Ambos van a la tierra arada. Se corta la distancia con el resto del pelotón entre Martina, Gietti, que ahora es segundo. Viganoni tercero, Delgado en la cuarta ubicación, prácticamente por la tierra arada, el piloto de San Francisco. Último giro para el de San Guillermo, que parece muy firme en la primera ubicación, en busca de su primera victoria en el certamen argentino de motociclismo en la categoría 110 menores. Se abre prácticamente el abanico, como si estuviese en plena competencia de ciclismo el piloto de San Guillermo. Allí va Martina, va a llegar la bandera de cuadros, intenta Gietti, pero es triunfo, el primero del año y el primero de su historia en el certamen argentino de motociclismo para Agustín Martina, el de San Guillermo. Así festeja la gente de San Guillermo el triunfo de Agustín, seguido de Gietti. Tercera ubicación para Juan Viganoni, Gonzalo Delgado, Franco Lutri, Eric Tolesco, Ulises Picato, Isaías Juárez, Santiago Cañas y Emiliano Rodríguez, los 10 que sumaron puntos en la segunda del año del calendario 2014 del certamen argentino de motociclismo. ¡Viva!